Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este hermoso día y queremos iniciar, ¿verdad?, esta noche orando y dando gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de poder utilizar estas herramientas tecnológicas para poder, ¿verdad?, compartir entre nosotros esta maravillosa palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a iniciar con una oración y pedir, ¿verdad?, la dirección de su Santo Espíritu para que podamos todos nosotros, ¿verdad?, crecer y madurar en el Evangelio, madurar en la palabra de nuestro Dios. Oremos todos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, te pedimos en esta noche que puedas guiarnos, Señor, a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. Señor, guíanos a poder escudriñar tu palabra, poder escucharla, reflexionar, Señor, en ella, pero por sobre todo, Señor, que podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a poder compartirla, Señor, con otros. Porque este es un evangelio maravilloso que salva, Señor, vidas del infierno, salva, Señor, vidas por la eternidad, Señor. Guíanos en esta noche a poder aprovechar al máximo este tiempo, porque los días son malos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a continuar con lo que es esta serie, pero en el día de hoy estamos dando conclusión a esta serie del Sermón del Monte. Bien, estamos ya en el último tramo de lo que es estos últimos versículos de este Sermón del Monte. Así que vamos nosotros a ir, ¿verdad? Vamos a ver y cómo nosotros hemos pasado a través de estos tres capítulos donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha expuesto a todos ahí, ¿verdad? Y a nosotros hoy en día, ¿quiénes son los que pueden ser considerados bienaventurados o quiénes pueden ser llamados bienaventurados? Bien, es fundamentalmente esta parte es una descripción de quién es una persona, ¿verdad?, del reino de los cielos, quién pertenece al reino de los cielos, o dicho de otra forma, bien, expone el carácter del creyente, el carácter que debe de tener un creyente. Bien, y lo ilustró también, nosotros vemos que ilustró la naturaleza misma del creyente al describirlo más adelante como que el creyente o estas personas que escuchan también la palabra de Dios son sal y son luz, ¿verdad? En esta tierra, en este mundo. Y Jesús nos declara también cómo el creyente debe observar la ley, bien, observar sus palabras delante de los hombres, pero también delante de nuestro Dios. Algo muy importante en este Sermón del Monte, no como un hipócrita, bien, no siendo un hipócrita. O sea que nosotros debemos practicar, como nosotros hemos visto en este Sermón del Monte, el amor, el perdón, la misericordia, la justicia, la bondad, la dependencia en la oración. Lo hemos ilustrado cuando nosotros estamos pidiendo el pan de cada día, ¿verdad? En el ayuno, etcétera. Podemos ver mucho de esto, de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, actuar correspondiendo a eso que nosotros creemos también. Nos enseña, ¿verdad?, las prioridades, nos ha enseñado las prioridades de la vida, las necesidades tal vez más básicas que nosotros podamos pensar, comer, beber, vestir, los deseos, la abundancia también del dinero, ese tesoro, ¿verdad? Pero todo esto nos dice que primero nosotros nos insta a nosotros buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Maravillosa. Nosotros podemos ver cómo Él nos exhorta a todo eso, a no afanarnos por estas cosas,
por las cosas, los bienes terrenales o incluso estas necesidades aún más básicas, porque nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo le ha dicho bien y de diferentes, le ha dado diferentes ilustraciones como este lirio del campo, ¿verdad? Y como estos pajaritos, esas aves, ¿verdad? Que del cielo y cómo Dios tiene cuidado de ellas, pero que Él tiene mayor cuidado de nosotros, ¿bien? Y esto es muy importante porque nos afirma también cuán fácil, a pesar de ese cuidado, a pesar de la bondad que Dios tiene, tanto para con los hijos de Dios como para el malo también, como dice, ¿verdad? Como que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Aparte que podemos ver eso y reconocer estas cosas, cuán fácil, ¿verdad?, es que nosotros entremos o caminemos por ese camino, esa senda, ¿verdad?, que nos lleva a la perdición. Qué fácil podemos entrar por esa senda, una senda que es bien amplia, donde muchos son los que caminan por ella. Bien, también nos insta en este Sermón del Monte a cuidarnos de los hipócritas. Bien, eso es algo, no ser hipócrita, pero también a cómo cuidarnos de estas personas, aquellos hipócritas que tienen esa apariencia de justo, esa apariencia de un hombre, ¿verdad?, bondadoso, humilde o lo que sea, pero nos dice que nosotros nos cuidemos de estas personas. Pero vamos a entrar entonces a estas últimas declaraciones que hace nuestro Señor Jesucristo en este maravilloso Sermón del Monte. Vamos a ir entonces a nuestro primer versículo, donde dice: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras, el versículo 24 al 25 nos dice: Cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, dice, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero dice la palabra de Dios, no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Bien, cualquiera que oye esas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esto es importante que nosotros veamos esta parte y que nosotros podamos analizar. Primero, nuestro Señor Jesucristo está exponiendo aquí que el oír y la práctica de sus palabras llevan como consecuencia el beneficio de la permanencia. Bien, el beneficio de la permanencia, el beneficio de la fortaleza, el beneficio en un sentido, ¿verdad?, de la victoria sobre o ante las tormentas atroces o despiadadas, por más fuertes que puedan ser, que nosotros vamos a enfrentar esta casa que nosotros vayamos a construir allá en esta roca. Bien, su palabra en este punto llegaría siendo a ser la roca, es el fundamento donde el creyente edifica su casa. La casa es la manera en la cual nosotros practicamos su palabra. Bien, como dice el apóstol Pablo, y él puede explicarnos un poquito mejor esto que yo acabo de decir, que Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, bien, en el cual un hombre sabio edifica su casa, construye su casa encima de esta roca. Aquí entonces el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, él da un poco más de detalles de esta ilustración que hace tal vez nuestro Señor Jesucristo, bien, en otro contexto, claro está. Escuchen el capítulo 3 de esta primera carta, el capítulo 3 de esta primera carta, el versículo 10 al 15, dice: Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él.
Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual, este fundamento, ¿verdad? Que los apóstoles, o según él pone, es Jesucristo. Bien, el versículo 12 dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, bien, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Bien, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Bien, y esta es la idea que más o menos nuestro Señor Jesucristo viene tratando en esta parábola de estos cimientos o esta parábola, ¿verdad? De la casa sobre la arena, la casa sobre la roca que él está mencionando en esta última parte. Es importante que nosotros entendamos que no hay otro fundamento dado por los apóstoles, no hay otro fundamento más que la misma palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es la roca, bien, donde nosotros vamos a edificar con nuestras obras esa casa ilustrativa que nuestro Señor Jesucristo está hablando, o esa reedificación, esa edificación sobre el fundamento que está hablando el apóstol Pablo, estas obras que nosotros podamos hacer, bien. Y aquí viene el tema con respecto a todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido también hablando, que nosotros debemos de tener ese cuidado y esa noción clara de por qué o cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros hacemos cada cosa. Bien, un ejemplo, cuando nosotros, él había dicho con anterioridad, ya hemos hablado de eso, que cuando tú oras, ¿por qué tú oras? Bien, ¿es para que Dios te escuche en lo secreto o es para que las personas te vean? Cuando tú ayunas, ¿es para que las personas te vean la cara lánguida, flaca, demacrada, para que vean que tú estás ayunando o sacrificándote por algo al Señor o es específicamente para el Señor? Todas estas cosas nuestro Señor Jesucristo ha venido, ¿verdad?, hablando y mostrándoles esta justicia superior que los hijos de Dios deben de practicar. Algo bastante básico en este sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que el apóstol Pablo ha ilustrado, ¿verdad?, esa construcción como el fundamento. Esa construcción que se pone sobre el fundamento y dice que se está haciendo con materiales bien diferentes materiales de diferentes resistencias. Él ha ilustrado oro, ha ilustrado plata, ha ilustrado las piedras preciosas, madera, paja, caracterizando, ¿verdad? Esto. Las obras, estas son las características de estos diferentes materiales que él ha puesto en este punto, ¿bien? Y estas obras, bien, van a generar entonces estas recompensas o estas pérdidas que también el apóstol Pablo menciona. Ahora, nuestro Señor Jesucristo ha dicho también en esta parábola, ¿verdad? De estos dos cimientos, que la sabiduría de un hombre que lo ha hecho, ¿verdad? Edificar su casa sobre la roca trae como beneficio, ¿verdad? Su fortaleza, su permanencia, su victoria ante las tormentas. Ese es el resultado, ¿verdad? Positivo y favorable para este hombre sabio, no así el necio o el insensato, ¿verdad? Que ha tomado la decisión de construir su casa sobre la arena, ¿bien? Pero vamos a ver esto un poquito más adelante. Vamos a ver esta parte
que nuestro Señor Jesucristo entonces nos provee y diciéndonos que hay otra clase de construcción. Cuando él ilustra entonces en el versículo 26, escuchen muy bien, el versículo 26, donde dice: todo el que oye entonces estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Bien, un hombre puede decir un hombre tonto, un hombre necio, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El 27 dice: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, al igual que lo que hizo con la casa que había sido edificada sobre la roca. Bien, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Así que nuestro Señor Jesucristo comienza a identificar este segundo hombre. Bien, el primer hombre, él ha dicho, ha escuchado, bien, y lo ha puesto en práctica. Así que viene el beneficio por haber hecho eso, y es la permanencia, la durabilidad, ¿verdad?, de su casa, de la obra, va a permanecer en pie. Más en este punto, este hombre que escucha estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, bien, y no las practica, entonces será un hombre insensato, semejante a un hombre tonto, bien, que edificó su casa sobre la arena, y van a venir al igualmente estos momentos difíciles en la vida. Nuestro Señor Jesucristo, bien, ha hecho una hermosa exposición, una magistral exposición y clara, ¿verdad?, y precisa de la ley y los profetas. Bien, les ha declarado a esta gran multitud y a nosotros hoy en día, les ha declarado y aclarado, ¿verdad?, una serie de leyes morales, de leyes espirituales. Esta justicia superior le ha dejado claro a cada uno de ellos, bajo las cuales los hijos de Dios deben regir sus vidas. Esto es muy importante, porque estas cualidades, estos principios, estas leyes, estos mandamientos que nosotros vemos plasmado en este Sermón del Monte, son cosas que deben regir nuestra vida, que deben guiar nuestra vida, tanto pública como privada, bien, tanto externa como interna, bien, a lo íntegro de nosotros. Esa es la parte de la integridad del creyente en sí mismo, hermanos míos. Estas leyes no solamente son para que otras personas nos puedan ver, no, sino específicamente para que comience todo con Dios. Obviamente para nosotros ser sal y luz también a los demás, hermanos míos, en este mundo. Jesús termina entonces reiterando la importancia, hermanos míos, de poner en práctica todos estos principios que nuestro Señor Jesucristo ha declarado en este sermón. Bien, así también las consecuencias entonces de nosotros obedecer a estas cosas, pero también de desobedecer a estos mandamientos. Mateo concluye con de una forma excelente este impresionante suceso que pasó en este monte, con las palabras que se registran en el versículo 28 al 29. Y escuchen lo que estas palabras entonces nos dicen. Bien, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como uno de sus escribas, no como sus escribas. Eso es muy importante, bien, porque en un sentido aquí esta gran multitud ha escuchado todo el Sermón del Monte, bien,
ha escuchado cómo nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, bueno, si ustedes no comienzan a practicar esto, bien, son unos necios. Si ustedes no comienzan a practicar las palabras que yo le estoy diciendo, que yo le acabo de decir en estos últimos tres capítulos para nosotros, bien, para ellos solamente fue un sermón. Pero para nosotros que hemos pasado por todo esto, es importante entender que nuestro Señor Jesucristo aún hoy en día nos está diciendo que todo aquel que ha escuchado todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha comenzado a decir aquí, ha terminado de decir, es un necio no practicarlo. Esa es la parte interesante. Bien, pero la multitud ha reconocido la autoridad con la cual este hombre acaba de decir, acaba de hablar. Nuestro Señor Jesucristo habla con autoridad, no como los escribas, ¿verdad?, que se sentaban en la cátedra de Moisés, como ustedes pueden ver, más adelante Mateo puede hablar de eso. Pero la idea es que si estos escribas y fariseos se sientan en su sillón ahí, comienzan a leer, ¿bien?, comienzan a leer las leyes, el Pentateuco o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y comienzan a leer, ¿bien? Y dicen que nuestro Señor Jesucristo, que le critica esta parte, que comienzan a decir y dice, mire, si ustedes escuchan a ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque entonces ellos dicen con la boca, pero no mueven un dedo. Le ponen cargas pesadas, pero ni siquiera con un dedo mueven estas cargas, ni siquiera lo intentan. Intentan practicar todo eso que están hablando. Bien, esto es importante. La gente ha reconocido en este punto, según Mateo, bien, ha reconocido que Jesús está hablando con una autoridad que los escribas no tienen. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Bien, tenemos un evangelio poderoso, hermanos. Bien, un mensaje maravilloso. Noticias increíbles, un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación, como el apóstol Pablo lo presenta, y el verdadero creyente sabe su veracidad porque actúa, hermanos míos, positivamente y efectivamente en nuestras vidas. Bien, este Sermón del Monte es una de las partes más espléndidas en toda la Escritura, hermanos míos, porque ilustra con mucha claridad, pero también con mucha sencillez, el amor, la misericordia, el perdón, la bondad, la justicia, el cuidado, la atención de nuestro Padre Celestial por todos sus hijos. Bien, pero también cómo Él puede ser bondadoso y es bondadoso con el resto de su creación, aún siendo malos. Y quisiera concluir tal vez esta parte de este mensaje haciéndole algunas preguntas. Bien, tu vida en este trayecto del Sermón del Monte, tu vida se ve reflejada en este Sermón del Monte. Tu vida se ve reflejada en este Sermón del Monte. Refleja tu hipocresía o refleja tu identidad como hijo de Dios. Eso es algo que cada uno de nosotros, al leer este Sermón del Monte, debe de tener muy claro, porque todo el tiempo nuestro Señor Jesucristo está hablando, o tomas el camino de la vida, o tomas el camino de la perdición. Entras por una puerta o por otra. Solamente hay dos. Y aquel hipócrita es todavía peor. Entonces, hermanos míos, ¿puedes ver reflejada tu vida en esto? Y si no ves reflejada tu vida en esta parte de las Escrituras, entonces ora al Señor para que te pueda sacar de ese camino de perdición y te pueda llevar, ¿verdad?,
por el camino que lleva a la salvación. Oremos y que nuestro Señor Jesucristo pueda seguirnos guiando, no solamente en el saber, no solamente en la adquisición de conocimiento, sino también en esa práctica de vivir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, de cómo nosotros debemos de poner en práctica, aun cuando esto represente, según el capítulo 5, persecución o angustia, o cualquier cosa, cualquier peligro, cualquier insulto, cualquier mentira, o hasta la muerte, como le diría a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo. Oremos y que el Señor nos dé la fuerza a los creyentes para poder comprender que nos ha dado un espíritu no para cobardes, hermanos míos. Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por darnos tu amor, por darnos tu misericordia. Guíanos, Padre Celestial, a poder darte lo mejor de nosotros, a poder reconocer tu palabra, Señor, analizar, reflexionar en ella, Señor. Ayúdanos como creyentes a entender que un día vamos a estar dando cuentas de nuestras obras. Vamos a estar dando cuenta de las cosas que nosotros hacemos y por qué las hacemos o por qué las hicimos. Guíanos a nosotros a comprender que un día van a ser probadas todas nuestras obras por tu Santo Espíritu, por tu poder, por el fuego de Dios, Señor. Ayúdanos a comprender que vamos a tener que dar cuentas. Y tu palabra dice con mucha claridad que hasta de cada palabra ociosa que diga el hombre. Señor, como creyentes, ayúdanos a quitar toda esa percepción de que con una oración, con una profesión, Señor, de fe, ahora no tenemos que preocuparnos de vivir como tú quieres que vivamos, en santidad, en justicia, en amor. Ayúdanos a comprender, Señor, cómo es que tú quieres que nosotros practiquemos esta justicia superior y que este estándar de perfección nosotros no lo veamos tan grande cuando tenemos un espíritu infinito y todopoderoso dentro de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, Dios me le bendiga mucho. Los hermanos de Facebook Live,